La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que gestionará con la presidencia del Gobierno de México que la siguiente sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, se realice el próximo mes, dentro de los primeros 100 días de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Durante la reunión, el subsecretario dijo que el interés superior de la niñez debe estar presente en todo el Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2024, para que la política nacional de la niñez sea integral en la defensa y promoción de sus derechos. En las sesiones del sistema, en donde se toman decisiones sobre la política pública en materia de derechos de niñez y adolescencia, también participan los titulares de los ejecutivos estatales, 8 secretarías de Estado, 2 organismos autónomos, así como diversos invitados permanentes representantes del legislativo y judicial. Al dar la bienvenida a los 8 representantes de la sociedad civil, miembros del SIPINNA, quienes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, y el secretario ejecutivo del SIPINNA, Ricardo Bucio Mujica, se abordaron diferentes preocupaciones en materia de educación inicial, migración, prevención de la violencia y armonización legislativa conforme al interés superior de la niñez, entre otros. Los diversos actores estuvieron de acuerdo en la necesidad de colocar a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes como uno de los ejes de las políticas que impulsa el Gobierno de México, que se ha expresado, por ejemplo, en el cambio de la política migratoria, en especial la que atiende a la niñez migrante. Además, coincidieron en continuar en una ruta de diálogo y acuerdos que pongan en la agenda pública este grupo poblacional de manera prioritaria. Las organizaciones civiles que integran el SIPINNA lo hacen conforme a convocatoria pública y con carácter de especialistas reconocidos en la promoción y defensa de los derechos humanos, con experiencia en el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Asistieron a la reunión Isabel Crowley, de Jucón, y Aranzazú Alonso Cuevas, de Un Kilo de Ayuda Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México David Eduardo Calderón Martín del Campo, de Mexicanos Primero Tere Lanzagorta, de Youth Build México Nelia Bojorquez, de Inclusión Ciudadana José Ángel Fernández Uría, de Pro Niños de la Calle Justicia. Urgen a crear ley para registro de detenciones. Sociedad México recibe 10.000 migrantes de forma diaria. Alejandro Encina.